los mandamos a llamar porque tenemos varios reclamos en nuestra escuela. Uno de los primeros que tenemos es que no tenemos personal de limpieza. Ya hace más de 2 años que hemos hecho el reclamo a vía jerárquica, municipalidad, inspección, Córdoba, bueno, y no hay respuesta para que nos digan personas que vengan a limpiar la escuela. ¿Qué es lo que necesitamos? Todas las escuelas de Río Tercero tienen una empresa, que es Mediterránea, que te trae los productos de limpieza y te manda personal. Acá la cooperadora está afrontando los gastos de productos de limpieza, lavandina principalmente en estos tiempos, alcohol, trapos de piso, ya la cooperadora se está quedando sin fondo. Vos sacá la cuenta, pagan poco cooperadora, 100 pesos estamos cobrando, no alcanzan los números, es así. Entonces, bueno, ya no sabemos más qué hacer, dijimos, bueno, vamos a los medios. Esto reclamo el otro día, hicimos un reclamo, juntamos firma con los padres, la cooperadora junto a firmas, junto con los padres para mandarle la nota directamente al gobernador y al ministro Grobat. Son los únicos dos que nos pueden solucionar el problema. Hemos hablado con el ex legislador Escarlato, nos dijeron, chicos, no podemos hacer nada, no sabemos a dónde está esto. Bueno, eso sería lo principal, porque el turno tarde vienen 2 horas únicamente a clase, la semana pasada, no, la otra, también tuvieron 2 horas el turno mañana, no hay personal, entonces tampoco se puede así y es un riesgo tanto para las docentes como para los niños, eso es uno de los problemas. Otro de los problemas que tenemos, que este sí le afecta al municipio, ya hace más de 4 años, pues nosotros hace 4 años más que estamos aquí en la cooperadora, y hemos planteado de que tenemos el tanque del agua, vinieron, lo limpiaron adentro este año todo, le pusieron la Miplas, todo adentro perfecto, pero no repararon la pérdida que hay, que es un caño que está perdiendo agua. Yo este reclamo lo hice cuando estaba de presidente en el jardín, lo hice, es decir que esto hace 7 años que hice el reclamo y nadie lo ha solucionado. Está aquí al frente, está el Elito, está rajándose, en cualquier momento se hunde, un peligro. Por otro lado tenemos, se nos llueve la escuela, bueno, justamente hoy llueve, le vamos a mostrar las imágenes adentro de la escuela de que está lleno de agua, nos entra agua dentro del agua. Después no tenemos iluminación, los focos se han quemado, la cooperadora había comprado focos, estamos llamando al municipio para que los venga a cambiar, porque hay otra realidad, los papás no podemos venir ni a limpiar ni a reparar nada, ¿por qué? Por el seguro, porque por eso no sería problema, llamamos a los papás, venimos, lo limpiamos y se acaba el problema y hay papelitis y lo hacen, pero no lo podemos hacer. No tenemos... otra cosa que se había roto era, ahora nos está entrando agua por todos los desagües, también que nos filtra agua por los techos, también nos filtran por los desagües. Es impresionante, no hay respuesta en nada, tenemos las tapas de los desagües que tiene aquí al frente, cualquier chico saca, entra y sale, chicos, pasa un chico arriba, se quiebra, ¿y quién es responsable? ¿La dirección? ¿Quién va a ser? No es así, porque la municipalidad o quién, se lavan las manos acá. Estos reclamos, después si quieren les mostramos los papeles, están. Tenemos atrás, porque la conexión de cloaca y de la conexión de cloaca de la escuela Mitre y del jardín Mitre es una sola. Están las tapas rotas. ¿Qué es de cloaca? Si llegan acá los chicos y adentro se ensucian con materia fecal. No es así. Y nadie hace nada. La municipalidad no hace nada. Viene, mira, ayer, antes de ayer, vinieron, subieron al techo, vieron qué había que hacer, pero llovió y no vino ni ayer, nada. Seguimos siempre la misma. De dirección se ha hecho todo. Cartas correspondientes. He llamado, yo he hablado con el mismo intendente, le hemos dicho, no hay caso, no hay caso. Bueno, en esta circunstancia la pandemia también viene a poner su cuota de gravedad en cuanto a la necesidad de la asepsia del lugar, de poder sanitizar y ni siquiera están los elementos. Exactamente. Tenemos que garantizarle a nuestros estudiantes las 4 horas de clases como corresponde. Ya tuvimos el año pasado un año muy particular que no pudimos tener la presencialidad y este año queremos garantizar la presencialidad, pero cuidada, ¿sí? Y en estas condiciones no podemos trabajar. Estamos suspendiendo 2 horas de clase, lo que genera que no se pueda trabajar los contenidos que tenemos priorizados para este año, teniendo en cuenta que los chicos vienen por burbujas,
¿sí? Una semana viene la burbuja 1, la semana siguiente la burbuja 2, y no poder garantizar las 4 horas de clase también, digamos, nos juega en contra. Entendemos todo lo que está sucediendo, entendemos el tema de la pandemia, pero tenemos una prioridad, que es nuestra escuela y el cuidado de la escuela, ¿sí? Se hace todo lo que se puede, tenemos un personal de PAICOR que colabora con la limpieza, porque como no hay comedor, entonces esta persona colabora con la limpieza, y tenemos una persona que nos ha facilitado la municipalidad, pero que tiene dispensa cuando hay días de lluvia como hoy, tiene una dispensa que no puede asistir a trabajar, o sea que hoy no la tenemos en la escuela. Ustedes verán que la escuela es muy grande y hay un protocolo que respetar, un protocolo para seguir, y no podemos trabajar así, ¿sí? Ponemos toda la voluntad, tanto las docentes como las chicas de PAICOR, como los padres, entendiendo la situación, pero creo que esto ya hemos, hace de marzo que estamos con todo este tema, desde el inicio de clases, y me parece que ya necesitamos que alguien nos escuche y nos dé una respuesta.